foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Jesús es el Señor. Estamos agradecidos con Dios por su avance, cada día mostrando su encargo, la necesidad, pero también la urgencia. Hoy entramos en la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y el tema general que estamos viendo es la reconexión del hombre con Dios. Gracias al Señor por la semana 3. Que habla del prefacio y saludo del apóstol. Amén, aleluya. Gracias al Señor por este encargo que hoy arde en nuestro interior con fuerte deseo de que no se quede simplemente con algo teórico, sino que pueda llevarnos a una práctica, a un vivir y a una urgencia. El Señor, a través del libro de Colosenses, que es un libro muy difícil, por llamarlo así, a nivel práctico, con relación al día a día, porque en esa esfera, Cristo era comparado con muchas cosas, de manera especial con los ángeles. Y el Señor aclaraba, con respecto al autor del libro de Colosenses, él explica que Cristo es superior a todo, por eso aparece el libro de Colosenses, explicando por el ambiente que había en Colosas. Y el Señor nos muestra a través del autor que Cristo es superior a todo, que Cristo es el protagonista, que Cristo es el conector de la obra de Dios, que Cristo es incomparable. Por eso aparece plasmado todo este ambiente donde Cristo es superior a todo, para que en él tenga la preeminencia, por el ambiente que había en Colosas. Hoy nosotros necesitamos revisar todo esto hacia nuestras vidas, hacia lo que estamos haciendo, hacia el sector, hacia nuestro vivir, nuestra familia. Todo encierra, no podemos quedarnos en la esfera de Colosas, sino traerlo a nuestra realidad. Por eso, si se habla en este aspecto, no se hablaría más nada. Eso fue lo que expresó nuestro hermano Pedro cuando el Señor lo usó a través de la dirección. Se quedaría solamente ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere, a través de este encargo, llevarnos a un nivel mayor, y ese nivel mayor es práctico. Dios quiere la práctica que hay en el libro de Colosenses. Por eso Dios dice, pero la gracia, gracias al Señor por el libro de Efesios. ¿Por qué Efesios es como la plataforma, hermanos, iglesia, para que entre Colosenses? Porque en el libro de Efesios, Dios en su esfera, en su visión y en su revelación aclara algo, hermano, que el libro de Efesios muestra que hay un río. Y a través de ese río que se ha movido en todo este tiempo a nivel práctico y que nos ha llevado a ver el libro de Efesios como a nivel práctico, es como una unión hacia el libro de Colosenses. Porque Colosenses, si lo vemos a nivel teórico, a nivel de estudio, se quedaría ahí. Pero a través del encargo, a través del Espíritu, es llevarlo a lo práctico. Ok,
que nosotros hoy revisemos, consideremos este hablar y el Señor a través de su palabra revelada pueda llevarlo, vuelvo y reitero, a la práctica. Esa es la urgencia hoy, práctica, práctica, práctica. Amén. Entonces, dice que el hombre en la creación estaba conectado, según el libro de Efesios, según el capítulo 1, versículo 3, voy a leerlo rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 3, que muestra y revela el río que hoy llevó a todo el libro de Efesios al nivel práctico y hoy quiere a través del libro de Colosenses hacer esa conexión. Efesios es lo que introduce Colosenses. Amén. Entonces el Señor mostraba a través de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, hermano, revisemos esa palabra, nos bendijo con toda bendición espiritual, ahí aparece el río que el Señor viene hablando, hermano. Ese río que salió de Génesis 2:10, hoy ese río nos ha alcanzado, y ese río sigue fluyendo, nos alcanzó a nosotros, hoy nosotros como canales pasamos esa gracia a otro. Amén. Entonces eso abre, hermano, este escenario, toda esta esfera abre para que podamos ser introducidos en el libro de Colosenses, pero no a nivel teórico, sino a nivel práctico. Amén. Entonces el hombre estaba en la creación, estaba conectado con Dios, que es la misma verdad, la misma realidad. El hombre estaba atendido en todo. Mire, hermano, eso es lo que muestra a través de esta esfera que estamos revisando y considerando. Amén. El hombre era suplido en todo porque había una conexión con Dios. Porque eso es lo que muestra ahí. Según el libro de Génesis, el hombre era suplido, era abastecido. Vuelvo y reitero, porque había una conexión directa con Dios. Amén. Entonces, mirando todo esto, el Señor nos abría y nos colocaba un ejemplo, colocaba un principio, el principio de la hidráulica, para avanzar un poco, y hablaba, nos mostraba a través de los vasos conectores. Si hay un vaso a la derecha y un vaso a la izquierda, para que haya esa conexión necesitamos usar un tubo. Ese tubo muestra, hermano, que en esta esfera, en esa conexión a través del tubo, el tubo que está lleno, que es el de la izquierda, que habla de todo lo que es Dios, mire, para ilustrar la parte de la reconexión y todo lo que Dios estaba. Ahí hablamos, si se une ese tubo con una persona, ejemplo, pobre, todo lo que esa persona contiene, su naturaleza, pasaría al vaso por medio del tubo. El Señor nos ilustraba a través de este ejemplo de la hidráulica que Dios como contenido, como realidad, todo lo que es Dios, verdad, amor, todo pasa a ese vaso que está a la derecha. Eso hablaba de todo lo que es Dios para ilustrar acerca de lo que es la creación del hombre y la realidad que había en el principio de Dios con el hombre. Amén. Entonces seguimos a través de esto, el Señor mostraba, dice, pero, mire, hay un pero, la preocupación de Dios no era solamente reconectar al hombre, no, sino algo mayor, dice, pero la preocupación de Dios no es solo conectarlo, es que el hombre lo reciba como vida, amén. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que el hombre lo recibiera como vida, hermano. Todo lo que es Dios, lo que está en este vaso, debería pasar a este vaso. Ese vaso que está aquí a la derecha es el hombre lleno, llenándose todo lo que es Dios, del amor, todo. Amén. Seguimos. Y el Señor ahí decía, es que el hombre lo reciba como vida, por eso colocó en el huerto el árbol de vida. Hermano, ahí está expresado, Dios en el huerto colocó el árbol de vida, ahí en Génesis, porque el deseo de Dios desde un inicio era que usted y yo lo recibiéramos como vida, como contenido, como realidad, como verdad. Solo la verdad, solo la realidad está en Dios, hermano. Fuera de Dios no hay verdad, no hay realidad. Eso debemos considerarlo, hermano,
si queremos llevar esto a la esfera práctica. Amén. Entonces, el Señor nos mostraba a través de Mateo 4:4, vamos a leer Mateo 4:4, algo interesante que hoy apunta, porque tiene que ver con todo lo que es Dios y lo que el Señor está mostrando como esos vasos comunicantes. Uno pasa al otro, comunica al otro, y el Señor nos colocaba el ejemplo. De Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nosotros, a través de esta ilustración, hermano, que el Espíritu está mostrando, es para considerarlo. El hombre era suplido en todo. Todo lo que el hombre requirió, todo lo que el hombre, Dios lo estaba supliendo ahí, en el momento de la creación. Tengamos en cuenta este término, creación, porque luego viene el término recreación para que podamos estar más claros. Sigo, entonces, el deseo de Dios es suplirlo en todo. Cuando el hombre coma del árbol de vida, en el momento de que el hombre comía del árbol de vida, Dios se volvía a la realidad, todo lo que es para el hombre. Y dice, pero al comer se conectaría totalmente con Dios. Pero aparece aquí una escena no muy positiva. Y es que el hombre lastimosamente no pudo lograrlo. Dice que fue engañado por Satanás. Y le ofreció comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. De pronto uno se queda en el tiempo y cree que ese escenario se quedó allá. Hermano, hoy usted y yo podemos estar siendo engañados. Hay muchas cosas, hermano. Hoy hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque en otros mensajes atrás el Señor ha venido hablando de que Él es comerciante, Él siempre está ofreciendo. Siempre, hermano, nos va a ofrecer a los seres humanos una cosa, ahí esto, lo que el hombre... Porque Dios conoce el vacío que hay en el hombre. Y Satanás también lo conoce. Por eso Él siempre no se queda quieto, siempre está con el hombre incitándolo para que el hombre se desvíe, como pasó en el huerto. Entonces uno de pronto se queda con el cuadro del huerto, que el hombre no comió, pero déjeme decirle, usted y yo hoy podemos estar en ese mismo escenario. Hermano, traigamos esto a lo práctico, a la realidad y revisémonos. ¿En qué estamos siendo engañados? Ahí fue el hombre engañado. Entonces, tocó el hombre, entró, dice que el hombre una vez que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ocurrió algo que es para considerarlo, hermano. Dice que hubo una desconexión. El deseo de Dios era esto, pero en el momento que el hombre se desconecta de Dios, mire, ocurre esto. Se desconectó de Dios, pero ¿qué pasó en esa desconexión, hermano? Mire que entre mi mano derecha y mi mano izquierda hay un vacío, hay un espacio. Cuando se produjo la desconexión del hombre, quedó un espacio, mire, quedó este espacio. Y cuando quedó ese espacio, entró el pecado. Por los vacíos que habían, quedó un espacio ahí. Y el hombre en su alma comenzó a llenarse. Por eso hay tantas situaciones hoy, hermano. Por eso uno de pronto no lo ve en la esfera grotesca. Pero usted y yo podemos estar siendo engañados, engañados con muchas cosas, como el dinero, puede ser el dinero. Estamos siendo engañados por la desconexión y el vacío que hubo ahí. Ese vacío que se produjo cuando el hombre fue desconectado de Dios. Hoy el hombre quiere llenarlo, hermano, con muchas cosas. El que tiene dos casas quiere tres casas, hablando desde el punto de vista económico, y no se sacia y todo está bien. Y de pronto el hombre es engañado porque de pronto no está en cosas grotescas, de pronto no está en ciertas cosas, de pronto no tiene dos, tres mujeres, pero no revisamos esa esfera que lo produjo el vacío, hermano, que es la preocupación de Dios en este encargo por usted y por mí. Entonces, hermano, esto es para considerarlo, porque ese vacío, hermano, agarramos tantas cosas. De pronto usted no está en pecados grotescos, de pronto usted no tiene ansiedad ni está afanado por la plata,
pero aparece la religión. Hermano, hay un sinnúmero de cosas para llenar ese vacío. Y de pronto usted no está de este lado ni de este lado, pero hay otras cosas. Revisémonos, hermano, porque esto es para llevarlo a la plataforma práctica. No podemos quedarnos allá, un mensaje bonito. Yo estoy revisando mi vivir porque esta palabra es para mí, para mi familia. Primeramente, Dios sabe, la necesito, Señor, ayúdame a practicar. Tú sabes, Señor, que tengo esos vacíos. Ven a llenarlos, pero con tu vida, con tu palabra. Esa es la manera. Amén. Entonces, revisemos, hermano, ese estado, ese vacío que quedó ahí, porque todavía permanece. No podemos ser ajenos, desconocerlo. Hay cosas, hay situaciones, hay indiferencia, hay indolencia. Hay muchas cosas, hermano, por ese que ese vacío produjo. Entonces, sigo. Dice, por eso salimos a las calles, hermano. ¿Por qué se sale a las calles? Dios mío, a veces murmuramos, cuestionamos. A veces cuando se expresa la calle es la cura. Somos hasta enemigos de eso, hermano. ¿Por qué? Por el vacío que quedó. Hermano, todo ese vacío lo ocupó todo lo que no es Dios. Porque es que, hermano, mire, cuando hubo la desconexión de la verdad, de la realidad que es Dios, todo, es que no quedó nada. Es que cuando no hay verdad, no hay realidad, ¿qué hay? No hay nada. Así estamos hoy, hermano. No hay nada, hay cosas. Y por eso el Señor está apuntando a través de este encargo para que revisemos. Amén. Entonces dice, por eso salimos a las calles, para que el hombre pueda ser conectado, hermano. Por eso hay vacío. Por eso usted va cada día a suicidio. Por eso ve problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, con los adolescentes. Hay un sinnúmero de situaciones, hermano, porque el hombre está vacío. El hombre quiere llenar eso y busca una cosa, tiene una profesión, busca un magíster, busca un doctorado, busca plata, busca una cosa, deleites en la carne y el vacío queda. Hermano, solo Dios puede suplir eso. Que Dios nos ayude, hermano, y podamos avanzar. Y en Juan 3:3, hermano, para ampliar un poquito, Señor, a través de Juan 3:3, vamos a leer Juan 3:3. Juan 3:3 aplica algo que tenemos que considerar, hermano, porque en Juan 3:3, ya para ir cerrando, Señor decía, respondió Jesús y le digo, de cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de cielo. Señor ahí hablaba de un nuevo nacimiento. Nacimos del Espíritu, claro que sí, pero nuestra alma, hermano, que cuando se produjo el vacío quedó llena de todo. Ahora yo necesito, hermano, a través del fluir del río, a través de la gracia, a través de su palabra, poder llenar, hermano, porque ya nacimos de nuevo, pero hay un problema y es su alma y la mía. Y entonces, ¿cómo tratamos eso, hermano, de nuestra alma? Es con la palabra. La palabra es el vehículo. El Señor nos colocaba y nos ilustraba algo a través del cuerpo físico, que es la corriente, hermano, la corriente sanguínea, que lleva todo eso, que sostiene la célula a través del oxígeno y el hombre tiene vida. Hoy usted y yo, hermano, cierro con esto, necesitamos a través de la palabra que todo lo que está en nuestra alma pueda ser eliminada. Y es a través de la palabra, no tomemos otras cosas. Ahí el Señor ilustraba algo y decía, quita, quita, no, hermano. Señor ilustraba a través de él, cuando iba a tomar posesión de la tierra, Dios no quita, hermano, Dios no quita, porque ese vacío está ahí, y le dijo, no, así no me muevo yo. Entonces revisemos todo esto, hermano, para que Dios pueda ayudarnos, y es a través de la palabra es la que va a producir células nuevas, a través de los nutrientes, el nuevo oxígeno, para que yo sea transformado. Jesucristo es el Señor, hermano. Amén, hermano, Jesucristo es el Señor, dándole continuidad a lo que nuestro hermano Jorge estaba también transmitiendo a través de esta palabra profética y haciendo una introducción. Nosotros podemos ver ya en el siguiente día el contexto histórico y religioso de la Epístola a los Colosenses. Hermanos, aquí a través de este contexto, pues nosotros vemos el escenario que fue lo que ocurrió primeramente para conocer la problemática por la cual el apóstol Pablo, a través del Espíritu, escribió esta carta y pudo transmitir este encargo.
Entonces, hermanos, comenzamos con lo siguiente. La iglesia en Colosas, o los colosenses, vivían en medio de una cultura religiosa y de filosofía griega. ¿Qué pasaba con esto? En aquella época había la práctica del ascetismo. Esto era una apariencia, o se combinó la religión con el ascetismo más la doctrina que ellos estaban proclamando o hablando. Y entonces, ¿esto en qué consistía, hermano? Esto consistía en que ellos querían combatir los deseos de la carne a través de la fuerza, a través de evitando por lo menos la comida, la bebida, las comodidades. Decía que querían vencer todas estas cosas, la concupiscencia de la carne y del pecado, ¿cierto? Con su propia fuerza, con las prácticas del camino inventado por el ser humano a través de la santidad. Ellos querían meter todas estas cosas, y a través de esto fue que se iniciaron, ¿quiénes? Se iniciaron los monjes, las monjas, los monasterios, los seminarios, los claustros, todas estas cosas comenzaron desde aquí. Y bueno, según lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, yo se los voy a leer rápidamente, fue la recomendación que hizo el Espíritu a través del apóstol Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienden a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en voluntad de duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, pues esta fue la cura, por así decirlo, fue la inyección que el apóstol colocó en conformidad a este problema que había allí. Luego también había otro punto también, que era el gnosticismo. El gnosticismo era envuelto con la filosofía griega más la religión judía. Esto, pues, ellos qué decían, qué decía el gnosticismo específicamente. Primero que todo, era como el embrión que se estaba formando ahí en esa época, porque luego en el siglo II era que iba a tener su realce, o sea, se iba a mostrar aún más. ¿Qué decía el gnosticismo? ¿Qué decía esta doctrina? Decía de que, hermano, ellos querían liberarse de la carne, porque ellos veían que según la carne o según el universo estaba totalmente dañado, esto era un problema para él, era imperfecto, es la palabra, era imperfecto. Entonces ellos necesitaban tener un nivel racional de espiritualidad más elevado, superior, necesitaban alcanzar un nivel todavía más alto. ¿Qué les recomendó entonces el apóstol Pablo? En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, según la tradición de los hombres, y no según Cristo. Hermanos, Cristo es superior a todas estas cosas. Cristo es el único que puede cambiar todo esto, hermanos. No es un comportamiento, no es la ética, no es la religiosidad, es Cristo. Amén, hermanos. Por otro lado, pues nosotros también veíamos otro problema que aparece en este escenario, en este contexto. Hermanos, es que ellos adoraban a los ángeles. Ellos veían a los ángeles como entidades superiores, como rayos de luz que venían donde ellos, y que estos eran los intercesores entre Dios y los hombres. Y entonces ellos necesitaban de esto y por eso lo adoraban. Ya conocemos también el contexto de esto, conocemos la historia, ¿cierto? Conocemos también que esto fue una decadencia. Por eso nosotros vemos también esto principalmente, hermanos, anoté yo algo muy importante. Estas tendencias existen en nuestra naturaleza debido a la cadencia por falta de realidad. Cuando no está la verdad, cuando no está la realidad de la palabra, hermanos, ocurren estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, ¿qué sucede? Todavía hay personas que tienen esta tendencia. Todavía quieren un intercesor, necesitan de un cura, necesitan de un mediador, de un sacerdote, del pastor, de la pastora, entre comillas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Según 1 Timoteo 2:5, el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo.
Hermano, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la Escritura, nos dice la Palabra. Nosotros necesitamos ayudar a todas estas personas, igualmente nosotros, porque fueron 19 siglos que nos cayeron encima de la religión, de la cultura, de la tradición, y esto se metió tanto que esto fue lo que dañó al hombre. Y no era un problema solamente de los colosenses, sino que también lo vemos aquí en la iglesia. Hermanos, otro punto que aparece también aquí y que Pablo expone y que Pablo explica, hermanos, es su apostolado, el apostolado del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo. Vamos a notar aquí un punto muy importante: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, primero que todo, nosotros necesitamos mirar algo. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Un apóstol es enviado, válgame la redundancia, por parte de Dios. Si el apóstol no es enviado de parte de Dios, no es un apóstol. ¿Cierto? Por otro lado, también, ¿qué vemos nosotros? ¿Cierto? No es dado por hombres ni por ningún hombre, sino por Dios y por Jesucristo. Esto es un punto muy importante que nosotros necesitamos mirar. Entonces, por lo menos, ¿cómo vemos en el caso del apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo redactó, escribió juntamente con Timoteo y con sus colaboradores estas cartas, acordémonos que esto lo hizo en el segundo viaje, en el segundo encarcelamiento, según Hechos capítulos 28, ya nosotros vemos un final, ¿cierto? Cuando él es encarcelado, pero le dan una casa por cárcel, ¿cierto? Ahí tiene ayuda, ahí recibía a todos a los que él venía. Pareciera que la palabra hubiera quedado que encarcelada, pero la palabra no quedó encarcelada, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el ministerio del apóstol Pablo comienza su ministerio epistolar, y él comienza a mandar estas cartas. Es donde escribe, entre estas las cartas está Colosenses, que fue de mucha ayuda tanto para las iglesias como para nosotros. Por otro lado, nosotros también vemos algo muy importante aquí, hermanos. Dice de que, según Gálatas capítulo 1, versículo 1, okay, dice, leemos: Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Nuevamente volvemos a hablar esto, lo volvemos a decir, hermanos: un apóstol no es de hombres ni por hombres, ni es enviado por ningún hombre. Hermanos, esto habla también de qué, para resumir y para entrar en el punto. Hermanos, nosotros no, un apóstol no es enviado por ninguna organización humana. No es enviado porque haya un concilio o una obra especial. No, el apóstol es enviado de parte de Dios. Y es Dios el que lo respalda. Amén. Es Dios el que respalda al apóstol. Por otro lado, nosotros también vemos algo muy importante ya para terminar, como ya hablamos acerca de que esto no es ninguna organización de hombres, ni es ninguna organización de religiosa. Esto no aparece en ningún concilio. Hermanos, esto fue creado, esto lo van a hablar los hermanos ahora que vienen detrás de mí. Hermanos, nosotros vemos de que nuestro estatuto o el estatuto de un apóstol está enfocado en la Biblia. No está enfocado en ningún contrato político, social, cultural, democrático, por elección. No hay nada de estas cosas aquí, hermanos. Un apóstol es establecido y es enviado por la misma Biblia, por la palabra de Dios. Los hermanos aquí cuestan rápidamente una experiencia de que muchas veces a los hermanos se les pregunta, y también a nosotros nos han preguntado: hermanos, pero ¿cómo así que la obra de Dios de ustedes es establecida? ¿Cómo las iglesias lo siguen a ustedes? Hermanos, aquí las iglesias no son nombradas por ningún estatuto, como lo habíamos dicho anteriormente, sino que es por la misma obra del Señor, por medio del Espíritu. Cuando nosotros vemos de que, o sea, cuando eso sucedió, muchos hermanos se sorprendieron y dijeron: ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Es así. Es así, hermanos, y así lo es, porque es el Espíritu el que comanda esto. Ahora, si lamentablemente hay algunas iglesias que se desligan de este principio de la autoridad que el Espíritu da, del estatuto de la Biblia, pues, hermanos, también tienen completamente la libertad para hacerlo. Si ellos lo hacen, ¿qué pasa, hermanos? O si las hacen, pierden completamente la bendición, tienen completamente la libertad. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé revelación. Sigue nuestro hermano Evelio para seguir compartiendo esta palabra maravillosa. Jesús. Amén. Gloria al Señor. Es verdad,
Señor quiere hablarnos cada vez. Y Señor venía hablando de que Pablo era apóstol designado por Jesucristo y por la voluntad de Dios. Así como hablaba el hermano, que no era, esto no iba a un concilio o otra cosa, sino que era la voluntad del Señor. Por eso Pablo, él era muy celoso, porque aún estando preso, él presentaba, aún estando preso, él quería hablarle a las iglesias. Y pues cuando él estuvo preso, envió cartas a través de las cartas. Y dice aquí que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Mire cómo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él no decía que era prisionero de Roma, sino que prisionero de Cristo. Y sigue diciendo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que hay una palabra clave que es la administración de la gracia de Dios. Que dice que administración significa un dispensar, ejecutar el plan de Dios. Pero Dios nos hablaba que hay una despensa llena y que el Señor nos ha colocado a nosotros como esos despenseros. ¿Para qué? Para distribuir las riquezas de Cristo. ¿A quién? Al pueblo. Hoy nosotros estamos en la iglesia para eso, para ser dispenseros de las riquezas de Cristo. Hoy el Señor nos ha dado todas las riquezas, nos ha dado todas las herramientas. ¿Para qué? Para facilitar el dispensar. ¿De qué? De la riqueza de Cristo. Dios tiene una despensa grande y llena, dice el Señor, que Él tiene una despensa grande y llena para suplir el cuerpo de Cristo. Y necesita administradores que distribuyan su riqueza. Y estas riquezas van a ser dispensadas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la necesidad que haya en el pueblo. Señor, por eso el Señor seguía hablando y Él decía que la por eso los apóstoles son enviados, ¿verdad? Porque primeramente son enviados, después recibió la revelación de Dios. A Pablo primeramente fue enviado y recibió la revelación de Dios. Y porque esta revelación divina es necesaria, porque en la despensa de Dios no hay estudio bíblico, ni doctrina, ni conocimientos teóricos, sino Dios mismo. Hoy el Señor nos aclaraba esto, que el apóstol habla, ¿a quién? No habla doctrina, no habla conocimiento bíblico, sino a Dios mismo. ¿Para qué? Para mostrarnos que hay muchos hablares, en el cristianismo hay muchos hablares, pero el Señor quiere que nosotros miremos que el apóstol no tiene un contenido propio, sino que debe dispensar las revelaciones recibidas de Dios. Hoy nosotros somos esos privilegiados que nos llega el hablar directamente del apóstol, que son las revelaciones divinas del Señor que hace y nos llega a nosotros a través de la palabra, a través del hablar profético. Sigue hablando, Señor, en Efesios 3, del 3 y 4 dice que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Entonces, hoy, aquí era Pablo, que él transformaba esta revelación que recibió en palabras, que es la palabra de Dios. Vemos las cartas estas de Pablo, que eran la revelación del Señor, que la transformaba en la palabra de Dios. Hoy también en la iglesia tenemos, sigue hablando, aún en Efesios, sigue diciendo, en Efesios 3 del 5 al 7 dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, hermanos, vemos que estas revelaciones provienen de Dios, dadas a sus apóstoles y profetas conforme a la gracia. ¿Según la operación de quién? Del poder de Dios. Entonces, hoy estamos más claros que tenemos el hablar profético, que es la revelación de Dios y que nos llega a nosotros a través de la palabra que recibimos. Alabado sea el Señor y que podamos, hermano, no tenemos otro hablar. Aún no tenemos tiempo para escuchar otro hablar. Es el hablar, una sola boca que estamos escuchando en todo el mundo. El profeta nos está hablando y no tenemos que ver para otro lado, sino la palabra que el Señor está dando. Amén. Aleluya. Ahora que el Señor nos está revelando, esa es la única que podemos hoy nosotros como estos dispensadores poder llevar a las personas. Sé que cuando la palabra proviene de Dios, esta tiene fuerza y opera en su obra con poder. Si el apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos, pero recibió de Dios la gracia para predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, hoy nosotros, hermano, por la gracia del Señor, Dios nos ha dado este privilegio de ser estos dispensadores. Hermano, cuando escuchamos esta palabra de ser un dispensador, ¿usted cree que es que usted va a dar palabras, revelaciones? No, hermano, ya la palabra está dada. Ya la palabra del Señor nos la está dando. Y nosotros hoy estamos dentro de ese río de la gracia. Usted y yo estamos recibiendo un hablar actualmente que está funcionando, está haciendo efecto. Ya hemos visto entre nosotros lo que está ocurriendo. Esto nos da a entender, hermano, que la palabra que Dios nos está dando ahora a nosotros, la palabra profética, sí surge y sí tiene poder. ¿Y para qué? No para tener hombres sabios, conocedores, no, es para hacer la obra de Dios. Amén. O sea, hermano, que usted y yo fuimos designados, fuimos llamados para hacer la obra de Dios. Por eso, en Efesios 1:22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Amén, hermano. Usted también, como el apóstol Pablo, fue llamado para ser un dispensador. ¿Un dispensador qué hace el dispensador? ¿Usted ha visto eso, que esos tanques que están en ciertos lugares con agua fría o agua caliente? Usted llega, se acerca el vaso, abre la llave y surte a ese vaso. Bueno, usted es el dispensador. Hoy las personas tienen sed, hoy las personas están moribundas. ¿Y qué las va a ayudar? Esta palabra profética. A mí me está ayudando, yo sé que a usted también lo está ayudando. ¿Y cómo no vamos a ayudar a los demás? A mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, mis hijos, mis nietos, todos los que están a nuestro alrededor también deben ser ayudados con esta palabra profética. Porque no hay otra, hermano. Tenemos qué privilegio de tener nosotros hoy una palabra tan preciosa que nos ha alcanzado. Hermano, no ha sido para nosotros una palabra de letras, filosofía, ni nada de eso que se está tejiendo por ahí. A nosotros hoy el Señor nos ha dado una palabra rica, las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, hermano, que usted y yo tenemos en nuestras manos, hermano, el poder de conectar a las personas. Mira, aleluya, esto es precioso, hermano. Que usted y yo podamos conectar hombres con Dios y Dios con hombres. Hermano, eso es precioso, hermano. Conectores de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Para eso usted y yo fuimos llamados. No hay más nada que hacer. Hoy hay que salir, ser esos conectores, llevar el evangelio a las personas para que ellas reciban, sea encabezada. Mire, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, 18, que Cristo es la cabeza de todas las cosas. Amén. Cristo es la cabeza de todas las cosas. Escriba ahí, eso es, hay que considerarlo, hermano. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Amén. Oh, Señor Jesús, hermano, hoy usted y yo fuimos llamados para encabezar a todo hombre que hoy está sin cabeza, a todo hombre que hoy está descabezado. Es un privilegio, hermano.
solamente hay que meternos en la herramienta. Puede orar por usted, Fábrica de Vencedores, Expo Libro. Esas son herramientas para nosotros ser dispensadores. No se preocupe que hay que pararse en un lugar y ser el más erudito en el hablar de palabra. Solamente sea dispensador, recibe la palabra, la disfruta, la hace gritos de guerra y sale y lleva. Eso es un privilegio, hermano. Eso es un privilegio que usted y yo hoy estamos disfrutando. Usted hoy estamos viviéndolo, no es mentira. Hermano, el apóstol Pablo edificó la iglesia con ese objetivo. Él no se quedó como el apóstol allá grande y eso. No, hermano, él repartió la palabra. Hoy la iglesia, que somos nosotros, tenemos la responsabilidad de ser esos conectores de Dios con el hombre. Hermano, Jesús es Señor, que podamos llevar a cabo esta palabra, que podamos creerla, porque esta palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder esta palabra. Tiene poder. Usted y yo fuimos llamados para eso, para llevar el poder de Dios a las personas. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Amén! Luis, hermano, gloria al Señor. Así como terminaba hablando nuestro hermano Evelio, hoy nosotros no podemos, hermanos, tener diferentes hablares, como el Señor nos ha hablado aquí, hermanos, a través de su palabra. El Señor nos decía de que hermanos, hay una sola dirección, hermanos, hay una nube. Lo vamos a ver ahorita en el libro de Números, cómo el Señor guiaba en el Antiguo Testamento a su pueblo, al pueblo de Israel, más de 2 millones de personas. Hermanos, dando la dirección a su pueblo, 2 millones de personas marchando por el desierto. Si uno hablaba ayer de que habían 12 tribus. Por ahí, hermanos, el enemigo en su afán de dañar la obra de Dios, por ahí se ha inventado, ha dicho de que un apóstol establece iglesias y ya ese apóstol no tiene más nada que ver con esa iglesia. O sea que ya esa iglesia va a tener una obra propia, va a tener su propia dirección y todo esto. Y esto es totalmente erróneo, hermano. Esto es totalmente una mentira. Nosotros no podemos ser engañados porque estamos en la era final, estamos a la puerta de la venida del Señor y no podemos caer en este engaño del enemigo que hoy, con sutileza, hoy, hermanos, como el Señor le decía a Timoteo allí en 1 Timoteo 1:3, que fuera a Éfeso, que estaban enseñando diferente doctrina, cierto, que fuera a exhortar allí, que estaban dando doctrina diferente. Entonces, hermano, nosotros hoy tenemos, hermano, un solo hablar. Usted se imagina, hermanos, donde, hermanos, cada iglesia tuviera una dirección diferente, hermano, hubiera una confusión total, cierto, en cada una de las iglesias. Por eso el Señor nos hablaba en Colosenses 1:18, para ir, hermano, aclarando allí esto, hermano, de la dirección que el Señor hoy está dando a su iglesia y que usted y yo necesitamos ver y estamos de estar claros en esto y convencidos, hermano, porque estamos en la era final, estamos en los tiempos finales para no ser engañados. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí el Señor no se refería a una iglesia local, cierto, Él es la cabeza del cuerpo. El Señor aquí está hablando de la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia universal, por eso hoy el Señor está hablando a través de su apóstol. El apóstol que está usando en esta era para dar dirección a su iglesia, hermano, como el cuerpo de Cristo. Su iglesia como el cuerpo de Cristo es la iglesia universal. Aleluya, son todas las iglesias. Aleluya, como lo vamos a ver ahora en Números, hermanos. Oh, Señor Jesús, vamos al libro de Números. Hermanos, estamos en la era final, el enemigo no está contento. Hoy la iglesia está avanzando, hoy la aurora está saliendo gracias a la palabra profética, hoy el día está aclarando y el enemigo no está contento con esto y quiere meter todas esas cosas, todos esos engaños, hermanos, en el corazón del hombre para distorsionar la dirección que el Señor hoy está hablando. Aleluya, gloria al Señor. Entonces no es cada iglesia en cada localidad tener su propia obra, no es eso, hermano. No es tener su propia dirección, esto es cerrado y esto, hermano, nos lleva, hermano, sinceramente a desviarnos del propósito de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces nos vamos a Números, hermano, para ver aquí el pueblo de Israel cómo era guiado por el Señor. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Dice, al mandato de Jehová. Mire al mandato, esta palabra es muy importante. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban todos los días
que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Entonces, hermanos, la nube era la señal para que todo el pueblo, ¿verdad?, que allí estaba, recibiera la dirección de Dios. Dice allí que quien manda es Dios, aleluya, porque quien manda es Dios. La nube sigue la orden de Dios. La nube es la misma presencia de Dios, aleluya. Y Dios habla por medio de Moisés. Eso lo vemos en Números 9:23. Aleluya, vamos a Números 9:23. Dice aquí: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aleluya, hermano. Entonces, quien manda es Dios. Dice que la nube sigue la orden de Dios, pero el Señor hablaba a través de Moisés, o sea, el Señor hablaba a través del profeta, que es lo que hoy, hermano, estamos viviendo en la vida de la iglesia. ¿Por quién hablaba el Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, a su pueblo, a las 2 millones, hermano? 2 millones, no es fácil llevar 2 millones, ¿cierto?, de personas como el Señor las llevó a la tierra de Canaán. Hermano, el Señor hablaba por medio de Moisés. Hoy en esta era el Señor está hablando por medio de su profeta, así como habló a través de Pablo, así como habló a través de todos los profetas de todas las eras. Hoy está hablando a través de nuestro hermano Pedro Don. Aleluya, seguimos el hablar profético del Señor con simplicidad, sencillez y obediencia. Aleluya, cada día practicando esta palabra. Entonces, hermanos, ustedes se imaginan que estas 12 tribus decían: no, nosotros tenemos aquí los líderes, ¿cierto? Y ellos tienen su propia dirección, ellos van a llevar allí ellos mismos la obra. Hermano, ¿ustedes se imaginan esto? Hermano, esto causaría una confusión total, ¿cierto? Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos la palabra profética, si estas tribus de Israel, una, se hubiera salido, hermano, del hablar de Moisés, de lo que el Señor hablaba a través de Moisés, se iban a morir, hermanos, se iban a morir allí en el desierto. Hoy, hermanos, si nosotros, cualquier iglesia, hermano, en la tierra, hermano, en toda la tierra, hoy se sale del hablar profético, hermano, se va a morir. Se va a morir, hermano, es así, Señor Jesús. Entonces, hermano, no es que el apóstol, hermano, establece iglesia y no tiene nada que ver más con esa iglesia. No, hermano, hoy el Señor está dando la dirección a través de la nube. Hoy la presencia del Señor, aleluya, porque en Éxodo 33 el Señor le dice a Moisés que tu presencia irá conmigo y yo te daré descanso. El hermano Pedro, hermano, con mucha humildad sencilla le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, déjame aquí. Hermanos, entonces nosotros tenemos que estar muy claros en esto. El Señor nos hablaba allí de que, hermano, la palabra es de suma importancia. Vamos a Primera de Juan. Aleluya, por Primera de Juan, Señor Jesús. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Y allí nos va a hablar el Señor de la importancia de la palabra. Por eso tenemos que estar claros por medio de quién hoy el Señor está hablando. Aleluya, hermano, porque, hermano, esto nos puede costar el reino. Tenemos que estar claros en esto, hermano. Oh, Señor Jesús. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Aleluya, gloria al Señor. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, Cristo es la misma palabra. Aleluya, Cristo es la palabra de la vida. Cristo es la palabra de la vida eterna, que estaba desde el principio y se nos manifestó. La hemos palpado. Él murió, resucitó, se hizo el Espíritu dador de vida. Ahora, ¿cómo Juan trae esa palabra? Hermanos, aquí a la iglesia, nuevamente el apóstol Juan, el Señor hablando a través de su profeta. Dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Hermanos, es anunciando, aleluya, que nosotros tenemos comunión, hermanos, con el apóstol, pero no con la persona del apóstol, porque allí no está la importancia. Es, hermano, teniendo comunión con la palabra que Dios habla a través de su apóstol. Esa comunión, dice aquí, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, hermanos. Entonces, ¿qué nos lleva a tener la comunión con el apóstol? Escuchar la palabra profética. Hermano, tener simplicidad, sencillez al escucharla, practicarla. Hermano, esto nos lleva a la comunión, hermano, del Padre con el Hijo. O sea que hoy nosotros, por medio de la palabra profética, esto nos está llevando, por escuchar al apóstol, por creer esta palabra, esto nos está llevando a la verdadera comunión, hermano, del Padre con el Hijo. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Qué palabra tan rica que el Señor nos ha hablado. Y el Señor habló aquí en 2 Corintios, hermanos. Dice que el apóstol tiene la autoridad.
Si alguien quiere, hermano, por otras enseñanzas, destruir, hermano, la iglesia, destruir, hermano, lo que el Señor está haciendo, dice que el apóstol tiene la autoridad. Eso lo puede ver usted allí en su casa, hermano, en 2 Corintios 18 y en 2 Corintios 13, 10, de que el apóstol tiene la autoridad, ¿cierto, hermano? Para interferir allí, hermano, si hay otra enseñanza, si, hermano, vemos allí que el enemigo, hermano, quiere destruir la iglesia, hermano, por medio de otras enseñanzas, Señor Jesús, hermano, filosofía, fábula interminable. Si, hermanos, el apóstol ve esto en una iglesia, él tiene la autoridad, porque el Espíritu tiene la autoridad para interferir en esta iglesia para que no se enseñe diferente doctrina, como pasó en 1 Timoteo 1:3, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que fuera a Éfeso, ¿cierto? Porque allí, hermanos, estaban enseñando diferente doctrina. O sea que, hermanos, se salieron de la palabra profética. Ellos se salieron del hablar profético, hermanos, y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ves a Éfeso, que allí, y exhórtalos, amonéstalos, porque están enseñando diferentes doctrinas, hermanos, y cuando enseñamos diferentes doctrinas, esto trae discusiones, esto trae contienda, esto trae divisiones, y la palabra profética no causa eso. La palabra profética, hermanos, hace la obra de Dios, porque la presencia de Dios está en la palabra, aleluya, hermano, lleva a cabo la economía de Dios, lleva a cabo el plan eterno de Dios, hermano, esto produce la palabra profética. Pero otras enseñanzas, hermano, la palabra del Señor distorsionada, la palabra del Señor, hermano, con otras enseñanzas, esto va a causar, hermano, discusiones y divisiones en la iglesia. Señor Jesús, aleluya, hermano, y el Señor usa hombres. El Señor decía allí, hermano, en Hechos 13 dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. O sea, esto deja, hermanos, allí a estos hermanos que están equivocados, que están manifestando de que cada iglesia puede hacer su obra propia, que cada iglesia puede llevar su dirección. Esto echa, hermanos, allí, hermanos, de lado este pensamiento erróneo, hermanos, de estos hermanos. Aleluya, hermano, en Hechos 16 vamos a hablar un poco de Timoteo. Aleluya, vamos a hablar un poco de Timoteo. El Señor dice de que la madre de Timoteo era Eunice y su abuela Elodia. En Hechos 16 vimos que en el primer viaje ellas recibieron allí la palabra en el primer viaje de Pablo. Ellas recibieron la palabra del Señor. Ya en el segundo viaje, cierto, de Pablo, dice que ya pudo contactar a Timoteo. Pero ya Eunice y Elodia, vamos a leerlo en Hechos, hermanos. Aleluya, 16, ya para ir finalizando. Aleluya, y darle paso a mi hermano. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Dice Hechos 16, hermano, versículo 1. Dice, después llegó Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente, pero el padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aleluya. Señor Jesús, allí en 2 Timoteo 1, 5. Hermanos, ¿qué vemos aquí, hermanos? Aquí vemos de que el Timoteo, hermanos, el cooperador de Pablo, él cuando recibió al Señor era un adolescente, porque ya creemos de que Timoteo en el primer viaje, cuando su madre fue ganada y su abuela, él había recibido al Señor, él tenía más o menos como 14 años. Aleluya. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir de que hoy necesitamos valorar a nuestros adolescentes. Vamos a valorar a nuestros adolescentes, niños, hermanos, preadolescentes, jóvenes, aleluya, vamos a valorarlo en la vida de la iglesia. Antes teníamos una visión de que los niños, hermanos, era solamente para que no molestaran en la reunión, ¿cierto? Hermanos, que los preadolescentes, hermanos, para que no molestaran en la reunión, pero hoy la visión ha cambiado. Hoy el Señor los está usando, hermano, aleluya, como esos guerreros de David. Hoy el Señor está usando a los niños, hermanos, aleluya, predicando el Evangelio, son descomplicados, ¿cierto? Hermanos, son sencillos, son simples, están predicando la palabra del Señor. Hermanos, no los desechemos, aleluya, no los menospreciemos, vamos a valorarlos, hermanos, son importantes en la obra de Dios, los niños, los adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes, aleluya, son importantes en la obra de Dios, aleluya, que el Señor hoy los use, hermanos, aleluya, vamos a valorarlos, ellos son descomplicados. Uno, hermanos, si le dicen que no tres veces, ya uno viene, cierto, porque estamos llenos de conceptos, porque estamos llenos de tantas cosas, hermanos, pero un niño no, un niño y un adolescente, un adulto, un joven, ellos predican, uno más bien tiene que parar, hermano, a esos niños, esos preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Aleluya, hermanos, aleluya, porque el Señor prometió el rocío de la aurora, aleluya, porque prometió ese ejército de jóvenes santos a su hijo,
Aleluya. Y hoy, hermano, a través de que la aurora, hermano, ya está naciendo a través de la palabra profética, hoy está saliendo la aurora, ese ejército se está formando, ese ejército hoy está en la calle manifestándose, hermano, con los niños, con los hermanos preadolescentes, los adolescentes y los adultos. Mañana vamos a estar en el Parque Don Alberto, aleluya, allí, hermano, van a estar los niños, aleluya, haciendo obra de teatro, predicando el evangelio, siendo usados en la obra del Señor, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Entonces, vamos, hermano, a llamar a esos jóvenes también maduros, aleluya, para que, hermano, hagan parte del liderazgo, para que hagan parte de ese núcleo energético, para que toda esa energía que ellos tienen, hermano, se pueda usar, hermano, para edificación del cuerpo de Quito y para la obra de Dios. Ahora, hermano, continúa nuestro hermano Ricardo Bando allí, hermano, con mucho espíritu, con mucha vida. Aleluya. Gracias, hermano, por la palabra profética. Gracias por el Señor que está dando la palabra a la iglesia. ¿Cómo conducir el pueblo de Israel a la tierra prometida? El Señor había formado muchos apóstoles en el Nuevo Testamento, fue la palabra. Gracias por el liderazgo que el Señor puso al pueblo en la tierra prometida. Fue la gracia que lo llevó a la tierra prometida. Fue la gracia, hermano. Gracias por la tierra prometida. El Señor los quiere llevar a ustedes y a mí a la tierra prometida. Es la gracia de Dios. Gracias por la nube. La nube fue, es la palabra del Señor. De día era la luna y de noche era fuego. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. Cuando la nube seguía, el pueblo seguía. Gracias por la nube. Cada día obedeciendo la palabra. Porque la nube es la palabra, hermano. Como decía el siervo, la nube es la palabra, hermano. Hay que obedecer la palabra. Cuando el Señor lo cita por libro, la nube lo va a llevar por libro. Gracias por la nube. Ahora hay una nube, hermano. Hay una nube que es la palabra del Señor. Gracias por el Señor. La presencia de Dios es la nube. Es la nube, la presencia de Dios. Es la presencia. Gracias por el verbo, como decía Juan, como decía la palabra, en número 9:17. Cuando la nube seguía, el pueblo seguía. Porque el pueblo obedecía. Gracias que el Señor quiere que usted obedezca y yo obedezca. Es la palabra del Señor. Es la palabra, el verbo. Tocarlo, como dice Juan, primera de Juan 1:1. La presencia de Dios. Gracias por la palabra, hermano. Obedeciendo la palabra. Disfrutando la palabra. Comiendo la palabra. Porque ahora hay una nube que nos guía a predicar el evangelio en las calles. Gracias por la nube, hermano. Hay una nube que hay que obedecerla. Gracias por la presencia de Dios. Mira, Timoteo era un joven, muy joven, y el Señor lo escogió, hermano. Era colaborador de Pablo. Gracias por Timoteo. Gracias que el Señor resucitó y ahora nos da vida a usted y a mí. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por Timoteo, hermano. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están los jóvenes en la iglesia? Están funcionando los jóvenes, hermano. ¡Qué alegría! Los niños hacen grito de guerra. Hacen grito de guerra. Hay que orar mucho por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes. Gracias por Timoteo, hermano. La abuela, ellos creyeron en la palabra del Señor, hermano. Y fue entrenado, Timoteo fue entrenado en la palabra. Gracias por Timoteo. Hay mucho Timoteo aquí en la iglesia. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Ahora va a dar el siervo a Henry Morocho. Va a seguir con el encargo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor, hermanos. De verdad, dando continuidad a toda esta palabra que el Señor ha desarrollado esta noche, hermano, con este encargo, semana 3 del Alimento Diario, prefacio y saludo del apóstol. Hermano, muestra la importancia, hermano, de reconocer, de tener nuestra posición y tener amor reverente en cuanto a la palabra profética, pero también tener un corazón unido al corazón de Dios, que está en el apóstol. Hermano, Dios nos ha mostrado a través de la palabra esta semana su experiencia en cuanto a Timoteo, que está unido al corazón del apóstol Pablo. Eso muestra de la complicidad que había, eso había, hermano, de la unanimidad que había. Hermano, eso muestra, hermano, que nuestra actitud debe cambiar. Y para eso, hermano, el Señor nos mostraba en 2 Samuel, capítulo 23, hermano, la experiencia de los valientes de David, de estos tres guerreros
hermano, que tenía el rey David, hermano, y una experiencia, hermano, está en el versículo 15 y versículo 16, dice, y David dijo con vehemencia, quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo, hermano, que estaba junto a la puerta, y tomaron y lo trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Amén. Hermano, muestra estos valientes de David. Hoy, hermano, Dios cuenta, hermano, con la energía. Hoy cuenta, hermano, con nuestra actitud. Algo que tenía los valientes de David era su actitud. Hermano, su actitud. Una vez que David expresó, quien me diera a beber del agua del pozo de beber, hermano, la actitud de estos tres valientes, de estos tres guerreros fue de ir. A pesar de las situaciones que había ahí, hermano, los pleitos, pelea, guerra, hermano, ellos colocaron su vida, hermano, al servicio del Señor. Hermano, colocaron su vida, hermano, por un lado, hermano, la pusieron arriesgándola, pero por otro lado, hermano, muestra la complicidad que había. Estos valientes de David, hermano, el Señor nos mostraba que son los jóvenes, la energía, el núcleo energético de la obra del Señor. Hermano, todos nosotros, el Señor cuenta con nosotros, pero hay una parte, una promesa que Dios dio en el Salmo 110, versículo 3, hermano, que el Señor lo relaciona al rocío de la aurora, a la juventud, hermano, aquellos que van a la guerra voluntariamente, una promesa que dio Dios en el Salmo 110, versículo 3, hermano, unido a los jóvenes. Hoy los jóvenes, hermano, necesitamos estar unido a la palabra profética. Un cómplice es uno que está unido al corazón del Señor, unido, uno que está unido al profeta, uno que está unido al apóstol. Timoteo tenía algo, y es que él era cómplice, hermano, estaba unido al corazón del apóstol. En ese entonces era el apóstol Pablo, pero hermano, él colaboraba con Pablo para realizar la voluntad de Dios. Hoy, hermano, los valientes de David, usted, nosotros necesitamos ser cómplices del Evangelio. Hermano, Dios ha colocado en esta era, hermano, a su profeta, a su apóstol. Nuestro hermano Pedro Odón, Dios está usándolo, hermano, en toda la tierra. Y Dios está hablando su palabra, hermano, por medio de este canal. Es la misma palabra de Dios que sale del corazón de nuestro hermano. Hermano, ¿y nosotros qué nos compete? Ser esos cómplices. El Señor nos decía, finalizando esta semana, solo basta un suspiro, mire, solo basta un suspiro y los soldados ya saben qué hacer. Hermano, cuando el Señor habla por medio del apóstol, hermano, son suspiros. Dice que cuando hay un suspiro, los soldados ya saben qué hacer. Hermano, si el Señor nos está dando su palabra profética, es para que nosotros como esos valientes de David, como esos soldados, hermano, podamos proseguir y practicar, siendo cómplice a lo que Dios está dando a través de su apóstol, a través de nuestro hermano Pedro Odón. Un cómplice ama hacer la voluntad del Señor. Un cómplice tiene amor reverente a la palabra profética. Un cómplice no solamente oye, por un lado estos valientes de David escucharon el suspiro, pero hermano, fue su actitud, hermano, la que llevó a que ellos buscaran, hermano, esa agua. Hoy nuestra actitud debe cambiar. El Señor nos está hablando su palabra profética, nos está hablando su palabra profética y nos sigue hablando su palabra profética. Hermano, pero nosotros no podemos estar distraídos. Nosotros no podemos estar pasivos. Nosotros no podemos estar por las orillas, siendo indolentes, siendo indiferentes, no. Si el Señor habla, es para que nosotros practiquemos inmediatamente. Hermano, ¿un cómplice qué es? Uno que defiende la palabra de la verdad. Hermano, escribe en el chat, un cómplice defiende la palabra de la verdad. Hermano, ¿por qué? Porque cuando somos cómplices, hermano, si escuchamos otras enseñanzas, como el Señor nos habló esta semana, la situación en Colosa,
que querían entrar enseñanza, querían entrar filosofía, ideología, otro lenguaje, otro hablar. Hermano, un cómplice. Es tanto que es cómplice del corazón que está en el apóstol. Hermano, es uno que defiende la palabra de la verdad. Hermano, por eso nosotros, hermano, tenemos que tener amor reverente a la palabra profética. En la página 55, finalizando esta semana 3, hermano, el Señor nos decía, nuestro sentir, mire lo que decía el Señor, nuestro sentir para los siervos del Señor debe ser semejante a los tres valientes de David. Hermano, su sentir, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser mi sentir? Semejante al de los tres valientes de David. Hermano, hoy el Señor nos está llamando a la complicidad. Hoy yo necesito ser cómplice del Evangelio. Cómplice del corazón de Dios que está en el corazón del apóstol. Yo necesito ser cómplice, hermano, a lo que Dios está dando. Un cómplice ama las herramientas, las prácticas. Él puede orar por usted. Expolibro, hermano, sirve con alegría, sirve con gozo, hermano, no escatima nada, hermano, con alegría enseguida procede. Nada más es oír y actuar, oír y practicar. Hermano, hoy nuestra actitud debe cambiar. Hoy nosotros, hermano, de verdad necesitamos tener una actitud como estos tres guerreros, estos valientes de David, que se preocupaban por su rey, para que estuviera satisfecho, para que estuviera alegre. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos ser cómplices del Evangelio, para que nuestro general, que es nuestro Señor, Cristo, hermano, esté feliz. Pero Dios coloca en la tierra, hermano, profeta, apóstol, hermano, y Dios ha colocado, hermano, nuestro hermano Pedro Don, y hoy nosotros necesitamos ser cómplices, hermano, del corazón de nuestro hermano Pedro, para que hoy nosotros podamos practicar, hermano, y podamos ser lavados y curados. Hermano, y ya finalizando, en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 2, el Señor nos decía, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Y continúa el versículo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Hermano, y el Señor resaltaba la palabra paz. Primeramente, santos y fieles. Entonces se refieren a los hermanos que creyeron en el Señor, aquellos que cambiaron de posición, aquellos ahora que son fieles, aquellos que disfrutan, pero la paz la produce la misma gracia del Señor. Hermano, que el Señor nos lleve cada día a disfrutar del Señor con esta misma alegría, hermano, con estos mismos encargos que el Señor nos estaba hablando esta semana y más siendo cómplices del Evangelio. Queremos transmitir, hermano, unos pequeños anuncios para después escuchar lo que el Señor nos va a regalar, hermano, gritos de guerra y también unos anuncios a través de nuestro hermano Yuri. Hermano, primero, hermano, queremos anunciar que nuestro hermano Pablo Elías, en las horas de la mañana, hermano, partió con el Señor su mamá, hermano Pablo Elías, hermano que sirve en la mina, un servidor del Señor. Hermano, nuestras condolencias para él, para su familia, el Señor sea consolando, sea como el río de la gracia, hermano, con sus cuatro brazos, supliendo, sustentando. Entonces, anunciamos a la iglesia oración por nuestro hermano Pablo Elías, hermano, y toda su familia, servidor en la mina, la iglesia en la mina, ya que partió su mamá. Amén. Hermano, y también queremos presentar, hermano, estas dos comidas. Amén. La palabra profética. Hermano, este tiene como título la palabra profética en la era de Apocalipsis. Y este se llama la hora del cambio. Amén. La hora del cambio. Hermano, hablando de actitud. Estos libros, hermanos, ya están disponibles. Él tiene un valor al público, hermano, de 17 mil pesos. Pero, hermano, queremos anunciar que estos libros de lanzamiento van a estar, hermano, en todas las conferencias. Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, Bogotá. Va a estar, hermano, pero va a estar con un precio de lanzamiento. Hermano, como dúo se va a vender. Entonces, de ya usted esté preparando su corazón para unirnos a la palabra profética, hermanos, para que podamos seguir avanzando. Amén. Hermanos, ahora vamos a disfrutar de un grito de guerra. Hermanos, yo los animo a que usted se una a este grito de guerra. Puede gritar, hermano, y después del grito de guerra vamos a disfrutar, a escuchar unos anuncios importantes para concluir esta reunión esta noche. Amén.
Jesús es el Señor. ¡Oh! ¡Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria al Señor, hermano! Hermano, vamos con este mismo espíritu, hermano, a entonar este grito de guerra. ¡Aleluya! Hay una urgencia de parte del Señor. Hermano, colóquese ahí en su casa de pie con una actitud de soldado. ¡Aleluya! ¡Vamos todos juntos! ¡Unánime! ¡Aleluya! ¡La urgencia! ¡La urgencia! ¡La urgencia! ¡La urgencia! ¡Un corazón de urgencia! ¡Un corazón de urgencia! ¡Salir de la decadencia! ¡Ahora es la emergencia! ¡Ahora es la emergencia! ¡La restauración es hoy! ¡No hay tiempo que perder! ¡La restauración es hoy! ¡No hay tiempo que perder! ¡De Cristo el gobierno vamos a establecer! ¡De Cristo el gobierno vamos a establecer! ¡La palabra inculcada! ¡La palabra inculcada! ¡Hace la obra del Señor! ¡Hace la obra del Señor! ¡Ayuda a las personas y la llena de amor! ¡Ayuda a las personas y la llena de amor! ¡La palabra hace la obra, no debemos olvidar! ¡La palabra hace la obra, no debemos olvidar! Hoy por eso la inculcamos en nuestro ser. Hoy por eso la inculcamos en nuestro ser. A nuestros hijos enseñemos. A nuestros hijos enseñemos. De la palabra siempre hablemos. De la palabra siempre hablemos. Sea en casa o paseando. Sea en casa o paseando. Sea acostado o batallamos. Sea acostado despertando. Dios elige a un profeta, su elección es la correcta. Dios elige a un profeta, la elección es la correcta. En la tierra está su boca para hacer su obra. En la tierra está su boca para hacer su obra. A nuestros hijos enseñemos. A nuestros hijos enseñemos. De la palabra siempre hablemos. De la palabra siempre hablemos. Sea en casa o paseando. Sea en casa o paseando. Sea acostado despertando. Sea acostado despertando. Sea en casa o paseando, acostado despertando. Sea en casa o paseando, sea acostado despertando. Dios elige a un profeta, su elección es la correcta. Dios elige a un profeta, su elección es la correcta. Dios elige a un profeta, su elección es la correcta. Dios elige a un profeta, su elección es la correcta. Por eso invoco. Oh Señor Jesús. Amén, aleluya. Oh Señor Jesús. Iglesia, iglesia. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Vamos a los anuncios después de escuchar esta palabra tan preciosa que Dios nos dio, su encargo, la palabra profética, y terminar con este grito de guerra. Señor Jesús, conferencia, hermano, la conferencia nacional con nuestro Señor por medio de su siervo, del 10 al 19 de junio. Aleluya, hermanos. Recordamos a toda la iglesia que hasta el domingo tenemos esa gracia y ese gran privilegio de sembrar la participación. Entonces ya faltan pocos hermanos. Estamos rogando al Señor para que su gracia se aumente y que todos el domingo hayamos pagado la participación. Entonces, amada iglesia, ya muchos hermanos abonaron una parte. El domingo, con la ayuda de Dios, todos vamos a cancelar ya la participación. Los niños de la iglesia mañana sábado van a estar en Don Alberto de las 9 de la mañana predicando el evangelio. Van a hacer una obra de teatro. Todos los niños de la edad de 4 años, 3 años, hasta la edad de 12 años, Dios los convoca al parque de Don Alberto, al parque de nuestro hermano Belio. Amén. De las 9 hasta las 11 de la mañana. Aleluya, hermanos. El aseo mañana. Mañana, sector A, todos los hermanos del sector A, desde Maregua hasta el norte, Dios los espera. Avanza joven mañana también a las 8 en punto de la mañana. Señor espera a los jóvenes que están viniendo, muchos están estudiando, otros tienen compromiso, pero gracias a Dios por este grupo que se ha mantenido. Aleluya, hermanos. Bueno, gloria al Señor. Seguimos orando por todo lo que Dios está haciendo. También hay unas remodelaciones aquí en el local. Gracias a Dios por unas ofrendas que han entrado. Bueno,
Dios necesita más, porque es lo que él comienza, lo termina. Y ya estamos terminando esta obra también, una obra bonita donde el amor se ha expresado por todos los santos. Aleluya, Señor bendiga a todos los hermanos y que cada día podamos obedecer a su palabra, siendo humildes, sencillos y simples. Jesús es el Señor, que Dios bendiga a toda la iglesia. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo como cabeça do corpo é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja...